Hoy en Draw My Life, exponiendo infieles. Bueno, bueno, bueno. Si estás viendo esto es porque A. La infidelidad es un tema que te inquieta o B. El programa del mismo nombre también te quita el sueño. En cualquier caso, esperamos resolver todas tus dudas sobre este curioso espacio de YouTube. Exponiendo Infieles surge del canal de YouTube Badabun. No os hagáis los locos, sabemos que muchos de vosotros veis sus vídeos. En este programa, la instagramer Lisbeth Rodríguez va en busca de personas infieles para premiar, supuestamente, la fidelidad. El equipo de Exponiendo Infieles se mueve por lugares públicos donde desprevenidos enamorados disfrutan del poco tiempo libre que les queda juntos. Porque sí, lo más probable es que su relación termine poco después de que Lisbeth interrumpa su charla. Cuando ellos la ven, la saludan emocionados sin imaginar el desastroso desenlace de este encuentro. Ella les da 100 pesos a cambio de investigar sus conversaciones de WhatsApp. Si ahí no encuentra nada, la apuesta sube y la presentadora accede a Facebook y galería de fotos. Aunque la mayoría se va sin recoger el dinero. Poco a poco el asunto se va poniendo más tenso. Las excusas que inventan los infieles son dignas de una película. Que si yo no escribí eso, que si eso es de una canción, que si en realidad no estamos juntos, en fin. Bueno, y luego también están los que fingen un desmayo o se agarran como koalas para evitar el abandono. La reacción de las personas engañadas tampoco se hace esperar. Son pocas las que abandonan a su pareja con total dignidad. La mayoría prefiere solucionar el asunto con las manos. Incluso lo toman con la presentadora. En cualquier caso, amiguitos, la violencia no lleva a ningún lado. Pero oye, ¿alguien ha dicho montaje? Hace unas semanas el especial de San Valentín se hizo tremendamente viral. Lisbeth interrumpió en una sesión de fotos de un futuro matrimonio. Ellos aceptaron participar, pero el drama explotó al descubrir que él ha sido infiel con la prima, allí presente, de su novia. Lisbeth acabó llorando y los novios cada uno por su lado. Sin embargo, días después, una fan de este programa hizo una exhaustiva labor de investigación y descubrió que en realidad los protagonistas de este vídeo eran actores y no se llamaban como habían dicho en el programa. Pero no sé, a mí los argumentos de esta stalkeadora profesional no me convencen del todo. Lisbeth hizo un comunicado oficial en el que reconocía que Exponiendo Infieles estaba preparado, pero no de la forma en que nos imaginamos. Mucha gente le escribe en sus redes sociales ya que sospecha que su pareja es infiel. Ella se pone en contacto con esa persona y, si es interesante, conciertan una cita para grabar un Exponiendo Infieles sin que la pareja lo sepa. Muchos desprecian este programa, pero entonces, ¿cómo es posible que estos vídeos lleguen a los 30 millones de visualizaciones en menos de una semana? El ser humano es un animal extraño y los temas morbosos nos llaman demasiado la atención. Y aunque no hayamos sufrido una infidelidad en nuestras propias carnes, todos conocemos el concepto, ¿no lo crees? Déjanos en los comentarios si has tenido alguna experiencia relacionada con la infidelidad. Suscríbete si todavía no lo estás, te aseguramos que vas a aprender cosas muy interesantes. Si te has quedado con ganas de más, mírate este vídeo sobre consejos para llevar una relación a distancia. ¡Hasta el próximo vídeo!